Organiza el escuadrón acrobático de tránsito, con el mismo espíritu con que fuera fundado el escuadrón acrobático de tránsito por el general Antonio Gómez Velasco. El año de 1927 será reorganizado dicho escuadrón para seguir los pasos gloriosos de aquel conjunto que tanta fama le dio a México. Han sido seleccionados los mejores elementos en el difícil deporte de la moto y ya se están haciendo las últimas eliminatorias. Ya está bueno, acomode la moto allí y pase aquí detrás. José Raúl Peralta, vueltas cortas y llegada de media luna. Sí, señor. Con eso basta. Retire la moto y pase aquí con los demás. Luis Macías, salida rápida y de regreso sobre la marcha, haga una bandera sin desmontar. Sobre la marcha. Muy bien, deje la moto donde la tomó y pase aquí con los demás. Rafael Pliego, vuelta de remolino a la derecha. Sí, señor. Lo felicito, amigo. Nadie lo podía haber hecho mejor. Sí. Hombre, pues muchas gracias. Perfecto. Señores, los aspirantes que se han nombrado deberán presentarse el próximo miércoles a las 10 de la mañana en las oficinas del jefe de tránsito. Macías Luis. Presente. Pliego Rafael. Presente. Villar Alberto. Presente. Sánchez Mario. Presente. Peralta José Raúl. Conmigo, ¿por qué no deja de seguir y se larga para su casa? Mi casa es la calle, estoy en mi casa, ¿no? Sí. Pobre muchacho, probablemente tiene hambre. ¿Por qué no lo ayudas? Este puede ser el que buscas. Que no diga que tienes una conciencia negra.
Anda, Luisito, ve por él. Venga para acá. ¿Me habla usted, señor? Claro. ¿Tiene hambre? ¿Un cigarrito? Antes, coja usted. Mire, aquí hay unas grandecitas. Este es de carita. Perdone. Mire, aquí tengo otro. Y este sí está enterito. Lo tenía guardado para el domingo. Antes, le fúmese usted. Le pregunté si tenía hambre. Bueno, usted aceptó mi cigarrito, yo acepto la comida o lo que usted quiere invitar. Óigame, nomás le pregunté si tenía hambre. Perdón, usted, entendí mal. Con permiso. Espérese. ¿Me hablaba don Luisito? No, le hablaba a ese. Bueno, usted también. Ahora en la tarde vaya por mi traje a la plantaduría, por favor. ¿Favor, don Luisito? ¿No le parece que me apunte un 20 por el mandadito? ¿20 centavos por caminar una calle? Bueno, que sean 15. Óigame, ¿cómo será esta morazada, hombre? Ya te fastidié. Óigame, ¿qué está usted loco? ¿Por qué, señor? Porque primero acarició al perro y luego le dio una patada. Para salvarlo. ¿Para salvarlo? ¿De qué? Pues no sé. Yo no puedo querer a nadie. Ni siquiera un perro, porque algo le sucede. Ah, le gusta hacer tango. No lo pise, por favor. Ya sucedió. ¡Mamá! 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 ¿Ya lo ve? No fue el carro, fui yo por acariciarlo. No sea ignorante. Estamos en el siglo XX. Ya eso se le llama coincidencia. No, mi amigo. La coincidencia puede existir ciertamente. Pero cuando la persistencia de una coincidencia es tan continua, entonces debemos pensar que hay fuerzas ultraterrenas que gobiernan el orden de los acontecimientos como un áncora a los movimientos del reloj. ¿Ya terminó su discurso? Sí, espérese. Bueno, ahí en la cocina hay que comer, a darle. Mientras usted come, yo me doy un regadrazo. Sí, señor. Qué buen hombre es este. Tal vez él te ayude a rehacer tu vida tan estúpidamente despedazada. ¿Otro huevito? Abre el apetito. Sí, señor. Ahora voy yo. ¿Y qué va a comer? Si ya se acabó. ¿Se comió todo? ¡Qué bárbaro! Hasta el desayuno de mañana. Tenía mucha hambre, mucha hambre. ¿A mí lo que había en este platito? Eran unas natitas. ¿Qué natitas? ¿Eres veneno para las ratas? Óigame, eso se avisa. Pero no te preocupes. Si me muero, nada se pierde. Perdón. Ahora no me estoy sin mi bata. Está bien que su vida no le importe, pero las cosas ajenas... Miren nomás. Ya ves. Este no es el que buscas. Igual a todos. Ladrón, aprovechado y además cochambroso. Échalo de tu casa. Sácalo a patadas. Ande, ya comió. Ahora lárgate de aquí.
No me voy. ¿De qué? A mí nunca me han corrido así de ningún lado. No saldré de aquí mientras no me lo pida usted de otra forma. Está bien. ¿Tiene usted la gentileza de salir, ya que sació su bestial apetito? Con mucho gusto, señor. Y si algún día Dios me socorre, tengo dinero, y usted acepta, lo invitaré a comer. Yo no necesito ningún pago. Entonces que Dios se lo pague, con permiso. Hombre, no seas tan brusco con él. Denle paciencia. Roma no se hizo en un día. ¡Espérese que le estoy hablando! Había de darse un baño. ¿Me permite? Sí, hombre, con todo y ropa. ¿Y después qué me pongo? Está bien, venga para acá. Pantalones. Paco. ¿No le sobra una camisita? Si usted no traía camisa. Por eso le digo que sí le sobra, porque a mí me falta. Pues no me sobra, pero venga para acá. Camisa. Sí, ya sé, el favor completo. Calcetines. ¿Unos calzoncitos? Calzones y corbata. No. ¿No qué? Esta no se juega con el traje. Está bien. Escoja la que le guste. Me gusta la que trae usted, pues. ¿No se le ofrece alguna otra cosita más? Ya no, eso es todo. Pues ándale, pues, a bañarse porque tengo que salir. No, si tiene que salir, salga, no se preocupe. Que tengo que cerrar por fuera. No se preocupe, yo cerraré por dentro. ¿O me tiene desconfianza? No, qué va. Con tantos años de conocernos, ¿cómo? Ah, ¿usted para conocer una persona necesita muchos años? Claro. Pues mire cómo son las cosas. Yo para conocerlo a usted me bastó verle la cara. Se equivoca usted. No me ha visto la cara. La tengo, pero es para despistar. Óigame, yo no quise decir eso. Sí, lo quiso decir. Y le voy a demostrar que usted a mí no me ve la cara. Venga para acá. En cuanto se bañe, va a lavar esos trastos. ¿Todos? Óigame, pero yo no los ensucié, ¿eh? Pero los va a lavar, ¿o no? Está bien, con mucho gusto, señor, pero no se enoje. Si no me enojo, ahora venga para acá. Antes de lavar los platos, limpie el piso, sacuda los cuadros, lave los vidrios y ponga todo en su lugar. Óigame, ¿yo solo? Lo hubiéramos hecho entre los dos. Pero usted fue el único que comió, ¿verdad? Así es que escoja. ¿Lo hace o se larga? Me quedo. Espérate. ¿Y tu cochinito? Llévatelo. ¿Te lo puede robar aquel? Óigame, ¿qué me crees capaz de robármelo? No, con el hambre que yo se lo creo capaz de tragárselo. Tan decente que parecería resultar un patán. Lástima de ratita. Pues aquí unos zapatitos abusadillo, ¿eh? Doña Angustia. ¿Qué es usted, don Luisito? Aquí le dejo mi caja fuerte. Y de vez en cuando échale un ojito a mi casa. Ya ve que tengo criado nuevo. ¿Cuándo escarmentará? Siempre ayudando al prójimo. No se ha confiado. Acuérdense de todos los que ha traído aquí. Dice que para regenerarlo, un día lo van a dejar sin calzones. Ya es que buscando un afecto. ¿Qué? ¿No le basta con el de su novia? Usted no entiende de esas cosas, doña Angustia. Se trata de cariños muy distintos. El hombre necesita, además del amor de una mujer, el afecto de un amigo. Ah, a propósito. Le llegó esto. Yo creo que es otro giro. Devuélvalo también. ¿Cómo ser orgulloso? ¿Qué le cuesta recibir estos centavos que le manda su papá ya que él tiene tanto dinero? Que se los dé a mi madrastra. Quiso cambiar a su hijo por una mujer y eso no se lo perdono. A propósito, ¿qué recado le dejó mi novia? Le estaba resenojada. Dijo que fuera inmediatamente para su casa. Yo creo que lo va a regañar por trasnochador. ¿Regañarme? No, hombre. Si no la quiere, no la haga sufrir. Precisamente porque la quiero, la hago sufrir. Thank you.
Perdón. Diga usted. Buenas tardes. ¿Está Luisito? ¿Qué se le ofrece? Dice, ¿sabe? Hoy cumplo años. Es lo único que cumplen las mujeres sin andarlo pregonando. La felicito. ¿Qué se le ofrece? Mi compañero de baile amaneció enfermo. Y como Luis baila fantástico, vine a suplicarle que sea mi pareja. Yo creo que no vamos a poder ir a su baile, señorita. Ay, ¿por ¿por qué no? Es que mañana tenemos una visita de familia. Y miren nomás cómo está la casa. Pasen ustedes. Pasen, pasen. Miren nomás qué tiradero. ¿Sí? Y Luis la tiene que arreglarlo en la noche. Ah, si es por eso nosotros la arreglamos, ¿verdad, muchachos? Claro. Oiga usted, ¿pero cómo se van a molestar? Ay, no ninguna molestia. Bueno, tenga, tenga. Mire. Ah, a usted que le... Ah, ahí en la cocina hay mucho más de pulso. Pase usted, anda. Te odio. Ya lo veo. ¿Qué más? ¿Cómo se lleva Bustamante? Ahí va, ahí va. ¿Cómo no? Estuvo conmigo en la escuela, la reprobaron en tercer año. Así debías perder el tiempo. ¿Y a Josefina segura? ¿Segura? ¿Segura? ¿Seguro? También estuvo conmigo en la escuela. Pero eso no terminó, ¿verdad? No, no terminó. No terminó bien. ¿Y a Lulú Cancino? ¿Y a la abuela Limón? ¿Y a la abuela Rodríguez? ¿Y a doña Mariquita la Temblores? ¿Y a Lola la Chata? ¿Y a...? Presta para acá. ¿Qué andas haciendo con mi libreta de direcciones? Estas personas no son más que conocidas mías. Demasiado conocidas. Ya hablé con ellas. ¿Cómo? ¿Por teléfono? ¿Te molesta? Dilo, confiésalo. Te irrita, ¿verdad? Pero es que... ¡Cállate! 9 años y 28 días. Con esta fecha todo terminó entre nosotros. Pues estábamos muy contentos antes de que cometieras la falta de educación de leer mi librito. ¿Ah? ¿Te parece falta de educación? ¿Y cuando tú escuchas mi voz, qué? ¿Eh? ¿Qué? Yo soy hombre. ¡Eres idiota! No soy como todo el que se enamora. No eres como todos los hombres. Bueno, ya que tú lo quieres, terminamos. Aunque sé que antes de 8 días estarás rogando que te vuelva a querer. ¿Quién? ¿Tú a mí o yo a ti? Lo veremos. Adiós. Luis. Ya es tarde. Hemos terminado. ¡No! ¡Quiero que me devuelvas mis cosas! Te mandaré todo con mi criado. ¿Con tu criado no? Nada tuyo quiero ver aquí. Mándamelas por correo. Está prohibido mandar basura por correo. ¡Te equivocas! ¡Todas tus cartas han llegado! ¡Todas! ¡Mango! ¿Dónde puso una jalea que estaba aquí? ¿Amarradita con un listoncito azulito? Sí. Me la comí. Ya estaba muy vieja. A mí la cómoda estaba vieja, ¿por qué no se la tragó? Espérenme. Y no me esté gastando la luz que no la regalan. ¿De dónde sacó ese cigarro? Sí, de la cómoda los tenía guardados, ¿no? Óigame, óigame, a ver, levántese. Ese no es el traje que yo le regalé. Pues claro que no. El que usted me regaló tenía ponchadas las defensas traseras. Pues por eso se lo di. Pues qué manera de hacer favor. ¿No quiere que también le regale una hermana? Bueno, ya no me eche tanta hablada. Con decir no se ponga ese traje, uno entiende ya. Ah, además de abusivo, es usted delicado. Yo le suplico que no me ofenda, señor. Total, me quito el trajecito y asunto que terminó. Pero el que yo me lo haya puesto, por muy suyo que sea, no le da derecho a herir a un hombre su dignidad. Mire usted, la principal cualidad de un caballero... ¡Vaya al demonio con sus discursos! Está bien, me callo. Pero lo menos que podría decirme usted es gracias. ¿Gracias? ¿De qué? Sí, ¿no ha visto usted su casa? A ver, hable. Todo limpiecito, a ver si es el mismo cuchitril que tenía usted ahí, todo tirado, cochino. Está bien, está bien. Sé que el traje. Estará muy cansado, ¿no? Un poco. Pero no tanto como para no poder ir a la fiesta. ¿Cuál fiesta? A la de 15 años. Sí, vino Anita a suplicarnos que fuéramos temprano. ¿Cómo que fuéramos? Bueno, que fuera usted. Pero yo supongo... No suponga nada, me oyó. No suponga nada, no suponga ya, nada. Ya cálmese, hombre, no se enoje. No voy y ya. Por una fiestecita no vamos a echar a perder nuestra amistad. ¿Cuál amistad? Y para fiestas estoy yo.
Culpa de una mujer, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Cuando un hombre pone cara de imbécil, es por culpa de una mujer. Y yo tengo cara de imbécil. ¿Ahora? Mírese el espejo. ¡Ande! ¡Ande, mírese! ¡Convénzase! Tiene razón. Es culpa de una mujer. ¿Lo mandó a paseo? La mandé yo, es diferente. Bueno, bueno, pero Anita no tiene la culpa. Recuerde usted que una sola vez en la vida se cumplen 15 años. Las mujeres varias veces. Pero ella tiene la esperanza de que usted sea su pareja. Se enfermó su compañero de baile. No faltará quien le sirva de comodín. Ella dice que usted baila muy bien. Ni tanto, ni tanto. Oiga, yo creo que está muy enamorada de usted. Pues si es una niña. Las niñas también se enamoran. Mírese. El amor es como una flecha que hace blanco en el corazón. Ya deje de discursos. Prefiero que vayamos al baile. Pero yo nomás tengo un frac. ¿Usted cómo le va a hacer? Diosito, que es tan bueno. Que viste a los pajaritos. ¿Usted cree que me va a negar un frac? ¿Dónde hay una tintorería? Es mi viejo vals que canté para ti, para que recuerdes que quise tu amor, para que no olvides que vivo por ti y que nunca, nunca te alejes de mí. Es mi viejo vals que te vuelvo a cantar, con el alma llena de dulce emoción, plenas de romance, de dicha y amor. Están las notas de mi viejo vals. Viejo vals que te vuelvo a cantar, con el alma llena de dulce emoción, plenas de romance, de dicha y amor. Están las notas de mi viejo vals. Muchas felicidades. Qué linda está. ¿Ya conoces al señor? Encantado. Muchas felicidades. Gracias. Con permiso. Vamos. ¿Una galletita? Gracias. Dragón. Dígame, ¿de veras que se la trae usted para bailar, eh? ¿Un pastelito o algo? No, muchas gracias. Bueno, con permiso. Siempre terminaste con Guillermina, ¿verdad? Sí, por fortuna. Pero, ¿la sigues queriendo? Yo, ¿qué va, hombre? Entonces tengo que hacerte una confesión. ¿Sí? Hombre, qué bueno. No me escuchas. ¿Cómo no? Prosigue. A ver, ¿qué fue lo que te dije? Que te ibas a confesar. Sí, contigo. No vayas a pensar mal de mí, pero cuando supe que tú y Guillermina iban a terminar, le dije a mi chambelán que se enfermara. ¿Y se enfermó? Se enfermó. Le conté que el hombre a quien adoro se me iba a declarar. Que esta noche iba a ser la más feliz de mi vida. ¿Y se te declaró? No. Ah. Él quiere a otra. Ay, me dan pensando esas cosas. Tú estás muy jovencita para tener esos problemas.
Sí, yo para lo único que sirves es para arreglar tu casa. No para que me quieras. ¿Que tú arreglaste mi casa? Entendámonos bien. Le pregunté a usted que si le gustaba cómo había quedado la casa, mas no le dije que yo la había arreglado, lo cual no es lo mismo, ¿estamos? Está bien. Baile esta pieza con la señorita mientras yo me tomo una copa. Ahora vuelvo. ¿Qué le parece si mejor nos sentamos a comer unas galletitas? El amor quita el hambre. Yo por eso nunca me enamoro. Una galletita. Tan rica. Un coñacito. Sí, señor. Oh, doble. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Otro. Déjelo, Anita, no vaya. Se va a emborrachar, está tomando mucho. Quién sabe si para sus penas sea poco. Si lo estima de veras. ¿Estimarlo? Si lo tengo en el alma. A su edad el alma es como una esponja. Basta darle unos apretones así, mire, para que se le salga todo. Esperé tanto tiempo para cumplir mis 15 años. Más esperará para cumplir los 30. ¿Salimos a la terraza? Como gustes. Caballero, lo felicito. Esta dama fue mi novio hasta el día de hoy. A mí también me daban las cosas en la boca. Pero eso es lo de menos. Usted también llegará a querer a Guillermina como yo. Y se emborrachará. Y le dirá a algún imbécil algún día. Caballero, lo felicito. Y lo invitará como yo lo estoy invitando ahora a salir y a batir. ¿A batirnos? ¿Y cómo? A pedradas, a palos, a balazos, a lo que sea. El caso es matarnos. Borracho. ¿La oye usted? Pues a mí también me daba champaña de su misma copa y me apachurraba las espinillas. Lo lamentable será que con 10 años de pronunciar mi nombre, va a ser muy difícil que se aprenda el suyo. ¿Cómo se llama? Tarcisio. Dice nomás. Alguna vez se equivocará y lo llamará Luis. Ya sabe quién es Luis. Pero vamos a matarnos. Si se salva, volverá usted por esta coqueta. Tarcisio, ¡oblígale a que se calle! Es que me está retando a un duelo. Pero antes de batirnos, voy a presentar a ustedes como la nueva pareja enamorada. ¡Qué notición, la ensalada, popó! ¡No hagas eso! ¡Me pones en ridículo! Amigo, veo que usted la quiere demasiado y yo me retiro del campo. Ah, pero si insiste en batirse, me tiene a sus órdenes. Soy profesor de esgrima, tiro al blanco en el colegio militar y además doy clases de boxeo en la UAE. Usted dirá. Usted me cae bien y hasta ganas me dan de dejarte. Porque ahí es como un perro bravo que muerde a todos en la casa y quisieran regalar, pero con alguien que le diera de comer. ¿Lo oyes? Me está diciendo perro. Te está diciendo que te quiere. Lo he dicho, es usted un gran hombre. Pero déjeme decírselo a la concurrencia. Lo siento mucho, Guille, pero yo no nací para estar entre enamorados que se peleen. ¡Me has humillado! ¡Vete! Perdóname, pero él es un buen muchacho. ¡Un momento! Señoras y señores, señoritas y niños. ¡Ese es muy bueno para los discursos! A ver, díganles lo que yo iba a decir. ¡Anda, Tarcisio! El amigo Luis quería anunciarles que voy a cantar. ¿Dónde quedó Tarcisio? Luis, por favor. Cantaré Enamorada, dedicada especialmente a Anita, nuestra juvenil festejada. Entrégame a Tarcisio, Pérfida. Tú lo tienes. Déjame. Y mejor siéntate. ¿Eh?
Siéntate. ¿Qué? Siéntate, o será un escándalo. ¡Qué odio! Pero te sientas. Ahí te quedas. Muchachos, por favor. Luisito, no tome así a boca de botella. Perdón, señora. Así enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor. Con luz en la mirada que ahuyentes a lágrima tuya y olvide el rencor. Así enamorada, escucha esta canción que es para ti. Y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos. ¿Un asesino? Sí. Por la muerte de una mujer. Entrégame tú la caricia suprema de amor. Ahora mismo sale de la casa. Déjalo de mi cuenta. Yo lo haré con toda discreción. Que ahuyentes la lágrima tuya y olvide el rencor. Así enamorada, escucha esta canción que para ti, y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue loco a los dos. Cantaste. El favor que me hace. Anita, ¿me permites una palabra con el señor? ¿Cómo no? Con permiso. La señora de la casa ya está enterada de que usted entró en la cárcel sentenciado por la muerte de una mujer. ¿Y usted no se enteró por qué ya no estoy en presidio? No nos interesa. Debemos de agradecer que se retire de aquí, ya que no es persona grata. Un momento, a este lo traje yo y me lo llevo yo. Ya ve, ya no lo quieren aquí, por borracho. Vámonos. Yo me lo llevo. No se preocupen. Ya me molesté en su rancho. No me morderé en sus perros. Ese es mi amigo Pedro. Con permiso. Sí. ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga! ¡Adiós! Oye. Ay. Buenos
días. Buenos. Para usted sí, muy buenos. ¿Podría decirme de quién es esta casa? Suya, señor. ¿Y esta cama? También suya. Mía, ¿no? Entonces, ¿por qué me echó para el suelo? Yo no lo eché, usted se cayó solo. ¿Y le parece bien dejar en el suelo al dueño de la casa para dormir en mi cama a usted? Pues no me parece. Pero por más que traté de convencerlo, no pude. ¿Convencerme? Así como entre sueños recuerdo que usted estuvo golpeándome toda la noche. ¿No serían los costalazos que se dio al caerse de la cama? ¿Cómo que costalazos? ¿Por qué no nomás me cayó una sola vez? No, si estuvo dando de zapotazos toda la noche. Yo recuerdo que usted me golpeaba la cara. ¡Niéguelo! Era para que se durmiera. Ah, entonces tiene sonó. Pero fue de querito. ¿Y no le parece un abuso golpear a un hombre inconsciente? Oiga usted, más abuso me parece que un inconsciente insulte a su invitado. ¿Mi invitado? Sí. ¡Vamos para abajo! ¡Ándale pronto! Y quítese mi pijama. Aquí tiene. Póngala aquí en este rincón. Ahí está. Voy a tener que hervirla. Si quiere yo se la hiervo. No, usted se me va a largar de aquí inmediatamente. Ah, debo entender que me corre. No, si nada más lo estoy invitando a salir. Voy a darme un baño y cuando salga no quiero encontrarlo aquí. ¿Espera algo todavía? Dale las gracias por todo. Aunque yo pensé que había encontrado un hermano, un hogar y un guardarropa, ¿no? Quítese mi traje nuevo. Está bien, dispénseme. Comprendo que soy un infeliz que no tiene derecho a nada. Ojalá y no se arrepienta, ¿eh? Porque el remordimiento es feo. Ayer en la noche yo dando la cara por usted, ¿no se acuerda? Se emborrachó. Tuve que sacarlo cargando y traerlo hasta aquí. Se va hacia la humanidad. Ya por Dios. Está bien. No diga que estoy ingrato. Déjese el traje, se lo regalo. Ese ya me lo había regalado. Mejor denme otra cosa. ¡Óigame! Está bien, no me dé nada. Con permiso. Quede con Dios, señor. ¡Ay, al diablo! Ateo. Ateo. Señor Chávez. Ah, pues es usted. Qué bonito carro, ¿eh? ¿Y qué hace por aquí? Vine a darle las gracias por la esponja. ¿Cuál esponja? No dijo que el corazón a mi edad es una esponja y que basta darle un apretón para que se salga lo que tiene dentro. Ya la apreté. ¿Y se salió Luis? Sí, pero se metió usted. Ah, caray. Pues vuelva a apretar. ¿Para qué? Es que yo no puedo querer a nadie. ¿Por qué? Usted apriete la esponja y yo algún día le explicaré. Con permiso. ¿No lo llevo a donde va? No, gracias. Nomás voy aquí a las oficinas de tránsito. La oficina de mi tío. ¿Y quién es su tío? El jefe de tránsito. Ah, sí. Es una bellísima persona. Gracias. ¿Podría entrar por esta puerta? Es solo para oficiales, pero usted. Claro que puede pasar. Pase, pase. Gracias. Sin novedad del servicio, mi general. Y aquí está el acuerdo de hoy. ¿Y usted, señor? Mi general, yo sé que usted necesita un elemento capaz, resuelto, con mucho corazón y bastante cerebro para el escuadrón de motociclistas. Yo tengo la persona que usted necesita. Muy bien. Pero eso tiene usted que tratarlo a su tiempo y por esa puerta. Espere afuera con los demás candidatos. ¿Ya se nos va su tío? Sí, gracias. Qué bien, qué bien. Ordene, mi general. Vea usted que la pista de pruebas esté lista para dentro de 10 minutos. Enseguida, mi general. Señores,
Mi general ordena que se vayan inmediatamente todos a Xochimilco porque allá van a hacer las pruebas finales. Mi general, diga. Creo que comprendí mal la orden. Usted acaba de mandar que los aspirantes se vayan a Xochimilco a la prueba. ¿Quién ha dicho eso? Su sobrino, mi general, el que acaba de salir de aquí. Yo no tengo sobrinos. Oficial de guardia, impida que se retiren los aspirantes a motociclistas. Vaya usted por ellos y llévelos al patio de pruebas. En el acto, mi general. Ha perdido su tiempo miserablemente. Esto no se lo voy a agradecer. Tal vez no. ¿Dónde están los demás aspirantes? Se fueron aburridos de tanto esperar. Iban echando peces, ¿verdad? Pero no se preocupe. Tal como le dije adentro, yo tengo la persona que usted necesita. Yo no necesito la recomendación de este tipo. ¿Y quién me dice que estoy hablando de usted? Estoy hablando de mí. ¿Ah, sí? Muy bien. Síganme los dos. Con mucho gusto, mi general. Porque los demás se fueron echando peces de mí, ¿verdad? Sí, general. Es poca educación, ¿no? Muy poca. Pero muy poca. Bueno, ¿y qué es lo que decían? Pues que eso es un paquetudo que se hacía esperar como si fuera a dar herencia y frases que francamente no se las puedo decir. Ahí tiene a la gente que se fue a Xochimilco hablando mal de mí. ¿Qué dice de eso? Que la regué, general. Con su permiso, yo me retiro. Un momento. Quisiera hacer de ver a su tío para darle a usted una buena rociada de patadas hasta quitarle lo cínico. ¿No conoce usted la vergüenza? Pero conozco la acrobacia, mi general. Sí, di exhibiciones por toda la República y parte del extranjero. Me decían el águila humana. Pero no tan águila como para engañarme a mí, ¿verdad? Lo que hice fue para evitarle molestias. No me diga. Sí, señor. Usted no tiene necesidad de andar haciendo pruebas a aprendices. No se enojen, muchachos. Son aprendices. Yo los vi trabajar a uno por uno y son aprendices. Óigame, ya son muchas bravatas. Venga conmigo. Si usted no me demuestra que es tan bueno como me ha dicho, lo mando un año a la cárcel por usurpación de funciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, mi general. Escoja una máquina. Esta. Con que su tío, ¿no? Hombre, perdóneme. Usted y yo tenemos que hablar después. ¿Pareció? ¿No estuvo mal? ¿Alguno de ustedes podría mejorar eso? No. Yo sí, mi general. Hace 20 años yo fui campeón y nunca pude hacerlo. ¿También podría mejorar esto? También podría. Y general, póngame 20 hombres, los voy a brincar. ¿Cómo póngame? Perdone, a ver, 20 voluntarios. Sí, ¿cómo no? Ya que quiere gente para brincar, ¿por qué no brinca aquellos albañiles que están ahí? Seriedad, señores. ¡Ahí voy! ¡No se quiten! ¡No se quiten! ¿Yo también podría mejorar esto? Yo también podría hacerlo. ¡Mire, señor! Usted dice que podría mejorar todo, pero no lo hemos visto hacer nada. Yo creo que debería hacer algo, ¿no? ¿Y no cree usted que quien da órdenes aquí soy yo? Sí, señor. De manera que usted es el único que podría superar a este amigo. Así parece, mi general. Comandante,
¿Quién dio mejor puntuación en Churubusco? Luis Macías, mi general. Luis Macías, un paso al frente. Presente, mi general. Ah, ¿es usted? Sí, señor. Comandante, sírvase dar de alta al señor Macías y que se sujete a la instrucción militar correspondiente para que sea un digno miembro del escuadrón de tránsito. Así será, mi general. ¿Y usted qué castigo merece? No sé, señor. Yo quería trabajar en tránsito. Además, no fallé ninguna de mis demostraciones. Sí falló. ¿En cuál? En la de respeto y decencia, que es la primera. ¿Pero de veras quiere trabajar en tránsito? Con todo el corazón. Muy bien. Tenemos una plaza. ¿De veras? De barrendero. ¡Orden, señores oficiales! Acepto, general. ¿De usted la plaza? Lo acompaño por su escoba. ¿Cómo no? Sí, señor. La venganza es placer de Dios. Recuerda que presumió de haberme visto la cara, ¿no? Pues a ver quién se la vio a quién. Yo dije que podría hacer todas sus suertes mucho mejor que usted, ¿verdad? ¿Eso dijo? Pues no, señor. Y es más, algunas ni las he intentado. Óigame, eso no es jugar limpio. Entendámonos bien. Yo dije que podría hacerlas, más no que sabía hacerlas. Lo cual no es lo mismo. ¿Estamos? Estamos. ¿Pero qué le cuesta dejarme vivir en su casa? ¿No le tiene miedo a la soledad? Le tengo miedo a su compañía. Óigame. No, no y no. ¿Cuántas veces quieres que lo diga, hombre? Está bien, hombre, pero no se enoje. Y conste que no le guardo rencor. ¿Usted por dónde se va? Por acá. Muy bien. ¡Grandísimo burro! ¡No se atraviese! ¡Ay, si eres tú, Luisito! ¡Qué bueno que te veo! ¡Qué bueno que me viste! ¡Si no me haces remolacha! Oye, me sirve de algo. Llévame a mi casa. Dame un aventón. Sí, porque tengo que contarte muchas cosas. Muy bien. ¿Quieres un buen consejo? Sí. Perdona a tu novio por esta vez y la próxima le pagas con la misma moneda. ¿Dándole celos? Claro, eso nos arde a los hombres como aceite hirviendo en el pescuezo. Te lo digo por experiencia. Pero él es un hombre demasiado ocupado para andar sintiendo celos. Eso decimos todos, pero somos payasos. Qué ocupados ni qué ocho cuartos. La ocupación más importante para un hombre es querer. Así que no te cuenten. Gracias. Cuando quieras un buen consejo, búscame. En conflictos de amor yo sé lo que tiene que hacer todo el mundo, menos yo. Nos vemos, chamaca. ¿Qué traen? Tres hombres honrados queremos hablarle, señor. La señorita que acaba de dejar está cuidada durante las 24 horas del día. Pues pobrecitos de ustedes, han de acabar muy cansados. No, si habemos tres turnos. El primer turno lo forman tres boxeadores. ¿Para servir a usted? A mí no me sirven. El segundo turno lo forman tres pistoleros. Y el tercero lo integran tres luchadores sucios. Y si no me diera la gana hacerles caso, ¿qué pasaría? El señor puede hacer lo que guste. Conte, este fue el primer aviso. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Viejo! ¡No me mata! ¡Viejo, mate mucho frío en la noche! ¡Ya voy, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Ya! ¡Adiós, viejo! ¿No me ha hablado Guillermina por teléfono? No, don Luisito. No. Si me habla, dígale que la perdono. ¿Le había usted de llamar? ¿Para que crea que me estoy muriendo por ella? ¿Y a poco no? ¿Recado, señorita Guillermina? 20 centavos. A propósito, le voy a pagar todos los recados que le debo de una vez. No, ya no me debe nada. ¿Cómo está eso? Es que ya no me debe nada. Usted me va a perdonar, don Luisito, pero cuando se tienen tantos hijos... Mire, me vine un aprietito y me cobré a los chinos. ¿A los chinos? Se cobró usted a los cochinos. ¿Bueno? Sí. Un momentito. Mamá, llaman por teléfono al 9. El 9 no paga. ¡El de 9 salió! Óigame, ya va a estar la comida. Y abrió la puerta para que entrara. Yo con mi duplicado. ¿A usted nunca le han roto la boca? Montones de veces. ¿Y sabe que me están dando muchas ganas de rompérsela? Pues por mí no se las aguante. Lo menos que puedo hacer es darle gusto a un amigo. Ande, rómpamela. Ande. No, así no, defiéndase. No, señor, porque en un descuido podría rompérsela yo a usted y eso me dolería mucho.
Mire, no me obligue y lárguese de mi casa. ¿Gorrón? No me llame gorrón, señor. Cuando un hombre no tiene trabajo, sí hay razón para correrlo. Pero cuando viene y dignamente se presta a cooperar, entonces no hay por qué correrlo. ¿A cooperar? Sí, señor, ya tengo trabajo. Si usted quiere, yo puedo vivir aquí. Yo ayudo. Pagando mi comida, ¿eh? No, nada más la mitad. Pues gracias por ayudarme con la otra mitad. No, mitad de renta, mitad de alimentación, mitad de lavandería, mitad de luz. ¡De luz! Óigame, con las tarifas cae, con la pura luz me dejo oscura. Si le parece bien y si no, lárguese. Bueno, está bien. ¿Dónde le vamos a comer? No tengo hambre. Las penas con pan son buenas. Y con mantequilla han de ser sabrosísimas, ¿eh? Ah, cómo me da lástima usted. ¿Sabe una cosa? Yo no quisiera estar en su pellejo. Ni yo en el suyo. Coma bien, nutrase, que mañana tiene bastante que barrer. No se enrede. ¿Yo? No voy a barrer. Ah, ¿va a llevar su absorbedora? ¿Usted cree que a un motociclista de mi categoría lo van a poner a barrer? ¿No? Pues claro que no. El general dijo eso para darme una lección. Pero yo le aseguro que mañana a las 9 estoy trepado en una moto. Distraiga de sus múltiples ocupaciones. Estaba a punto de salir para Pachuca y extravié el boleto. Si en lo que aporta en sus bolsillos hay algún excedente, mucho le había de agradecer el que usted me lo otorgara. Tenga un 20 todo lo que traigo. Gracias de todas maneras. Mire nomás cómo lo dejé. Perdóneme, señor. Pero si no fue usted. ¿Eso es lo que usted cree? Pero yo recibo el golpe y usted lo siente. Con permiso, con permiso. Estar en la línea de fuego, ¿verdad? Imagínese, mi comandante. Yo vi sus demostraciones, es un magnífico motociclista. Gracias, comandante, pero esto de nada me sirve. Cálmese, y la primera oportunidad de mi cuenta corre a meterlo al equipo. ¿A mí? A usted se lo prometo. Gracias, mi comandante, es usted de buena gente. Me deja darle un abrazo. Tiene seguro, gracias. Ah, caray. Ya lo desnací. Perdóneme, pero es que soy de mal agüero para las personas que estimo. Buenas noches. ¿Qué pasa aquí? Nada. Los muebles viejos a un lado y los nuevos en el otro. ¿Qué no se ha fijado usted en la línea divisoria? ¿Y eso para qué? Es que ya me había cansado de dormir en el sofá. Además, mire qué banda, ¿eh? China, 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 China legítima.
¡Ah! ¿Y qué silla? Miren nomás qué recorte. ¡Hasta retacha uno! ¡Qué padre, ¿verdad? Está muy bien, pero ¿de dónde sacó todo esto? De aquí, hombre, mire. La gran mueblería, distribuidora Francis, abastecedora del hogar, todo en abonos y sin enganches, nada. Magnífico, pero con el sueldo que usted tiene no va a poder pagar. Oiga usted, quedamos en que íbamos a pagar mitad y mitad los gastos de esta casa, ¿no? Exactamente. Ah, bueno. Pero no le va a quedar ni para cigarros. Teniendo en qué dormir a gusto, ¿qué importa todo? Mire, ya vi un tito y... Está padre esto, ¿eh? Yo creo que se extralimitó un poquito. ¿Eh? Porque, ¿sabe? A mí no me gusta tanto lujo. No, si es para mí. Un momento, si lo vamos a pagar los dos es para los dos, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces vamos a repartirlo con toda justicia. Justicia. Su mitad. Una, dos, tres y media. Óigame, no sea bárbaro, ¿qué va a hacer? Pues a darle la mitad de lo que compramos. No sea bruto, mejor quédese con todo. Yo dormiré en su cama. Eso es lo que hubiera hecho el sabio Salomón. Salomón. Oiga, y dígame la verdad. Si yo lo dejo, usted hubiera partido todo, ¿verdad? Pues claro que sí. Se lo figuraba. Eso es lo que no hubiera hecho Salomón. Yo me vivo la vida loca. Presente la fuerza, mi comandante. Presente la fuerza, mi general. Muy bien, comandante. Con su permiso. ¡Escuadrón! ¡A tierra! ¡Ya! ¡Descansen! ¡Ya! ¡Al frente, en línea! ¡Ya! ¡Alinearse por el centro! ¡Ya! ¡Atención! ¡Saludar! ¡Ya! Señores oficiales, quiero manifestarles que al comandante del equipo afortunadamente no fue necesario amputarle las piernas como resultado del accidente que sufrió Ampierre, pero quedará imposibilitado para el servicio durante algún tiempo. Así es que todos tendrán oportunidad para competir por el puesto del comandante. Dicho puesto será otorgado al que mayor puntuación obtenga en el próximo festival que haremos frente al ciudadano jefe del Departamento Central. Ahora los que han recibido máquinas nuevas saldrán a carretera a aflojarlas. Es todo. ¿Puede usted retirar la fuerza, comandante? Perfectamente, mi amigo. ¡Cuadrón! Por derecha e izquierda, tomar sus intervalos. ¡Ya! Sí, Luisito. Tienes que portarte muy bien y muy valiente para poder ganar el puesto de comandante. Qué sabrosa está esta torta. Claro que con un poquito de aguacate hubiera quedado mejor. Pero lo importante es que te nutras. Convídale a Luis, pobrecito, debe tener hambre. Oiga, amigo, ¿no quiere una tortita? No, muchas gracias. ¿Quiere comprarte con una torta? ¡Poquitero! ¡Dragón! Pero si cree que va a ser el comandante del equipo, está muy equivocado. Tú serás el comandante aunque tengas que matarlo. Sí, que matarlo. Sí, no te aceptó el favor. Te tiene envidia. Tiene envidia de que ya seas motociclista. Pero tú le vas a demostrar. ¡Se lo vas a demostrar! Era Luis, ¿verdad? Sí, es Luis. Ya apuestan a que regresa.
¿Cómo le gusta el tipo ese? Bien metido, bien enamorado y fingiendo. No hay más que verle esa cara de imbécil. Fíngele, fíngele. Él no comprende tu dolor y quiere burlarse de ti. Sufre, sufre, Luisito. Pero que él no lo sepa. A ver, sonríe, sonríe. ¿Qué le pasa? Es que soy muy feliz. ¿Se fijó quién pasó? Sí, ¿por qué? Yo creí que se iba a regresar para ver a Yuyendina. Tendría que forzar mi moto. Recuerde que las vamos aflojando. Y si no las fuéramos aflojando, hubiera regresado. Tampoco, yo no le ruego a una mujer. Mira. ¿Qué apuestas a que no regreso? No me corre prisa. De todas maneras tendrá que caer. Y si no, basta que sea yo la que le pida perdón para tenerlo a mis pies. Se está burlando de ti, se está burlando de ti. Demuéstrale que vienes contento. ¡Canta, canta! Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ¡ay, mamá, me estoy mojando! Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ¡ay, que me olvido en la guagua! La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. Casa la quiero yo, ay, ma, yo la pido en balde. La gente se apresura por las calles de La Habana, el viñe se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Acércate, mi prieta, que te quiero acurrucar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Cuidado con esa curva, que te puedes derrapar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. ¿Qué le pasa? Para mí nada. Mi carro va a acostarse como un duro en el camino. Voy a poner una señal en la curva. Está bien. ¿Qué, no tiene gasolina? Pues yes, tanque lleno. Pero él no quiere ir para donde yo quiero ir. A ver, explíquese mejor. Ok, yo pone la primero. Sí. Y él viene para atrás. Yo pone el segundo y él viene para atrás. Compré la tercera y el tiene para atrás. Ah, ya se tiene cuatrapeadas las velocidades. Oh, ¿cuatrapeadas? Sí. ¿Usted puede arreglar? Claro que sí. Pero no, yo no voy. Ahí viene mi mecánico. Oh. Oiga, compañero, tenemos que regresar por una grúa para que se lleve el carro a la señorita. ¿Qué sucede? No le entran las velocidades, nomás anda para atrás. Pues tiene cuatrapeadas las velocidades, hombre. Pero se arregla fácilmente. ¿Entonces no necesita grúa? Valiente motociclista. No cabe duda de que los hay, los hay. Que lo lleva mi general pidiendo grúa. Arreglar unas velocidades es de primer año, hombre. Pero, ¿para qué pedirle? Si esperas al olmo. Este es muy bueno para todo lo malo. A ver, dígame algo, dame unas pinzas. ¡Dame unas pinzas! ¿Qué no oye? ¿Dónde está? Ah, oh, qué desgraciado. Me volvió a ver la cara. Ni modo. No, no, no. Ese loco que está hablando solo y yo somos compañeros de chamba. Oh, ¿de changa? No le haga. Chamba, trabajo. ¿Chamba y trabajo es mismo? Igual que boca y trompita. Oh, ¿trompita? Sí. Aquí en México algunas personas hablamos así. Por ejemplo, a la cabellera le decimos greñero, mechas, plumero, pelos de elote.
hebritas de seda. Cuidado, cuidado, yo siento muchos castillos. Costillas. ¿Costillas? No, las costillas son listas. Y a esto le decimos pescuecito, gañitito. Esa es ser muy mulora. No, malora, no mulora. Y usted es encantadora. ¿Cuándo llegó a México? Yo estoy aquí desde la pasada mañana. Viene con una excursión. Y no me quisiera ir nunca. Pues gracias por México. Ojalá y aquí encuentre novio. Yo estoy a sus órdenes, ¿eh? Comprende. Eres muy vivoracho. Vivaracho, nada de vil borracho. Y usted es adorable, divina, deliciosa, chula, primorosa, encantadora. Dígale, ándele. Preciosa. No interrumpo. ¿Qué, ya acabó? ¿Yo ya? ¿Y usted? Todavía no. Señorita, su coche está listo. Oh, usted es muy buen mecánico. Muchas gracias, pero parece que va a llover, ¿eh? Más vale que le pique porque la va a agarrar el aguacero. Permiso. Yo quería invitar a usted a un copa en mi apartamento. No se moleste, gracias. Pero si usted no hizo nada, yo sí acepto. Ah, pues yo también. ¿Cómo vamos a escuchar a la primita, verdad? Cuidado con el hoyo. Ustedes síguenme, por favor. ¿Cómo no? Encantado, yo le abro paso, ¿eh? Nos va a abrir paso, ¿eh? Desgraciado, me quitó una bujía. En el camino andamos. Good morning, good morning. Good morning. Buenos días. Hombre, voy a dormir en mi cama nueva. Gracias. ¿Y no me pregunta por qué vengo hasta esta hora? ¿Por qué llegó a estas horas? Porque vine a cambiarme de camita. Ah. ¿Y no me pregunta de dónde vengo? ¿De dónde viene? De un velorio. Sí. Ya veo los lagrimones que trae en la cara. Límpiese. Adelante. Vengo por mi periódico, ¿ya lo leyeron? Sí. ¿Alquiler periódico? 5 centavos. Aquí lo tiene. Gracias. Wait a minute, Mrs. Angustias, wait a minute. ¿Qué? Sí, desde que nos llega el maíz americano, hasta los puercos hablan inglés. No precisamente. ¿Sabe usted, doña Angustias? Es que estoy aprendiendo el idioma de Shakespeare. ¿Me permite darle una ojeadita a la English section? Thank you. The news of the world. ¿Y desde cuándo están las planes, don Luisito? Desde anoche, doña Angustia. Ah, no le había contado, amigo. Ya se retiro. I love you. Embrace me. Do it again. Kiss me slowly. Slowly. Give me more. Pues no está muy bien de pronunciación, ¿eh? Pues por falta de práctica no ha quedado. Lo que sí no he podido investigar es cómo se dice bujía en inglés. Spark plug. Me imagino al imbécil que la perdió, lo que ha de haber sufrido. Patada, patada y patada. ¿Tenga? Yo creo que no. Hay cosas más grandes que le pueden pasar a uno en la moto. Por eso hay que andar alerta. Eso es lo mejor que puede hacer. Que podemos. Buenos días. Bueno. ¿Está el señor Luis Macías? Sí, pase. ¿Cómo le va? ¿Qué anda haciendo? Pásele, pásele. ¿En qué puedo servirle? Vengo a pelearme con usted. Pues pa' pronto. Pedro, déjenos solo.
Bueno. Espérese, no sea tan alebrestado. Vine a pelearme por las buenas. Ah, vaya. Entonces, siéntese. ¿Sabe que usted es como el perro del hortelano? Ni se come la fruta ni deja comerla. Usted dijo que por las buenas. Por las buenas se lo estoy diciendo. ¿Ya no quiere a Guillermina? ¿Qué le importa? Bueno, eso es por las malas. Ahora que por las buenas, pues cómo no voy a quererla. Bueno, pues yo por las malas le digo que Guillermina me gusta, pero por las buenas le digo que usted me cae bien y me gustaría que se contentara con ella. Muchas gracias, Tarcisio. Yo sabía que eras guardia. Señor Chávez. Yo, chamaca. ¿Viene a ver a Luis? Vengo a verla a usted. Por más que apachurré la esponja, usted no se me salió. Óigame, pero... Nada, nada. Usted me dijo que algún día me explicaría no sé qué cosas. ¿Te acuerdas? Que no podría querer a nadie, que quién sabe qué. Ya ha pasado un mes. Creo que tengo derecho. Pero es que yo me voy a trabajar. Pues yo voy a donde trabajo. Ahora dime. Ella te mandó, ¿verdad? Ella me lo sugirió. Lo dicho, eres un gran amigo, caray. ¿Qué hubo? Siempre le tuvieron lástima. Esa es cuestión muy americana. Y fiupli. ¿Qué, Leonita? ¿En qué puedo servirte? ¿A mí tú? En nada. Estaba saludando a Pedrito. ¿A Pedrito? Pues ten cuidado con Pedrito. Vámonos, Pedrito. Con permiso. ¿Tardar mucho? ¿Qué le importa? ¿Por qué va a ser? Pues como hace tanto sol, voy a tomar un bañito y echar una nadadita. Espéreme ahí. Está bien, patrón. Por lo visto, ustedes no se pueden ver ni en pintura. ¿Para qué viven juntos? Ya me quiero cambiar de casa. Pero me debe una y me la tiene que pagar. ¿Debe usted se la va a deber a él? Sí, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene a matar. ¡Un momentito! ¡Ahorita voy! Sí, ahorita viene. No sabe la que se le espera. Pero no te vayas a mandar. Ella va a venir a pedirte perdón, mano. ¡Claro que va a venir a pedirme perdón! Y vas a ver cómo. Yo que ya estaba a punto de dar mi brazo a torcer. ¡Ah, pero qué bueno que llegaste! De la que me salvé. Iba a suplicarle, a arrodillarme, a lo que fuera. ¿Y ahora? ¡Ay, no más que venga! ¡No más que venga! Bueno, yo ya cumplí. Te deseo buena suerte. Hasta luego, mano. Ahí nos vemos. Mira, chamaca, tú me caes muy bien. Eres linda. La edad es lo de menos porque las muchachas crecen rápidamente. Pero, caray, ¿cómo te explicaría? Es que yo no debo tener novia, ni amigos, ni querer a nadie. ¿Pero por qué? Es que desde chamaco a la persona que yo llegaba a demostrarle mi afecto, siempre le pasaba algo. A mi maestra, el día que le hice un poema diciéndole que la quería mucho, la cesaron. A mi prima le dieron las viruelas. Mi gatito se envenenó con leche. Sí, sí, ya sé. Puras coincidencias, pero no quiero que te vaya a pasar una coincidencia. Además, soy un individuo que no aceptaría a tu familia. Duré 5 años en la cárcel por la muerte de una mujer. Pero, ¿usted mató a esa mujer? No, y sí. La maté por demostrarle mi afecto. Le hice un regalo y esa noche la asesinaron. Pero usted no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo encerraron? Por bruto. Se me ocurrió decir que yo la había matado con mi afecto y me fastidiaron. A los 5 años encontraron al asesino y muy cortésmente me dijeron, usted perdone. Pues yo te quiero. ¿Soy fea? Eres muy linda. ¿Te gusta? Sí, sí, puchal. Entonces te correspondo, ya somos novios. Bueno. ¿Cómo bueno? ¿Sin un beso y sin nada? Aquí hay mucha gente. El amor no es malo. ¿Qué huele? Sin novedad, mi comandante. ¿Sin novedad? No ande rebasando los carros por la derecha, es muy peligroso. En los sucesivos tenga más cuidado. Sí, señor. Ah, si no se ponen en el equipo, estos automovilistas lo paran uno de cabeza. Sí, ¿verdad? Pues la próxima vez que se le sorprenda amonestando damas en esta forma, la va a pasar muy mal. Está bien, mi comandante, no volverá a suceder. ¿Y su compañero? ¿Qué también anda desarrollando energías? No, no, nomás entró aquí al deportivo. Pues dígale que se apure y siga trabajando.
comandante. ¿Qué quiere? Si no quiere venir. ¿Cómo que no quiere venir? Acaba de entrar, dijo que iba a echar una nadadita, que porque hacía mucho sol. ¿Qué? Lo que oyes, no volverás a revisar mi libreta de direcciones. Está bien, te prometo no volverlo a hacer, porque te quiero. ¿Entonces? No interrumpas, darás una fiesta a tus amigas consejeras para que les digas que no se metan en lo que no les importa. Oye, eso es abusar. Ah, ¿te parece abuso? No lo aceptes, ahí nos vemos. Lo acepto, ¿quedamos en paz? Última condición, tú me humillaste en tu casa, tienes que ir a pedirme perdón a la mía. Óyeme, eso es ridículo. ¿Estás borrando mi personalidad? ¿Ya hace sentirme basura, nada? Lo siento, ¿lo tomas o lo dejas? Está bien, lo tomo. En ese tono, no. Lo tomo. Así sí. ¿Ya me perdonaste? Hasta que no hayas ido a cumplir tu castigo. Ya sabes que para esas cosas soy muy enérgico. Patrón, ¿ya tomó su bañito? Dijo que nomás iba a echar una nada. Sí lo dije, ¿y qué? Déjeme en paz. ¿Qué traes, hombre? Y de hoy en adelante... Es que el comandante me ordenó que sigamos trabajando. Dígale que se vaya a la porra. No es necesario que te lo diga porque lo está oyendo. Ay, Dios. Sin novedades, mi comandante. Que no hay novedad, pues la habrá, y muy importante. Es esa. Gracias. ¡Ah, de la casa! ¡No hay nadie! ¡Qué milagro! ¿Qué anda haciendo por esta, tu casa? No sé por qué me dio la corazonada que está usted aquí. Me traje este cobertor porque parece que va a ser frío, ¿eh? No se hubiera molestado. Por poco no me encuentro aquí si pensaba salir. No me diga. Pues vámonos. No, el comandante me pidió que le cuidara esto por una noche. Y a un superior pues no se le puede negar nada. ¿Y qué le cuida? No hay nada que se pierda. Ni camas hay, ¿verdad? No. Allá adentro tenemos una estilo Luis XV. Ah, entonces mi cobertor necesita, me lo llevo. Ya no haga tantos corajes porque es muy malo para la vida. Sí, ¿verdad? Claro, lo veo muy enfermo. Y para ayudar a su convalecencia me voy ahora mismo de su casa. Usted no puede hacerme eso, sería una canallada. ¿Qué? Dejar mi casa sola. Entonces, ¿me quedo? ¡Se lo ruego! Ni hablar, me quedo. Bueno, con permiso, que sueñe con los angelitos. No, si no voy a dormir, tengo mucho que pensar. Echarlo de aquí. ¿Y qué? ¿Pesa mucho? ¡Empújenlo! Pero es que metió el freno. ¡Con permiso! ¿Con permiso? ¿Cómo siento bastara para meterle mano a una dama? ¿Quién enseñó a tratar a las mujeres? ¿Insoluto? Tiene razón la señora, compañero. Esa no es forma de tratar a una dama. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Señora, ¿me permite? ¿Así? ¡Sí! ¡Qué diferencia! Usted siempre es caballero. ¿Cuándo usted es usted, señor gendarme? Con permiso. A ver, muchachos, por favor, una manita aquí. Más pronto. Ahora, adelante de ahí. Acá, a mi derecha. Vamos a sacarlo por acá, por la derecha. ¡Háganse un lado, hombre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ándense, ándense! ¡Por acá, muchachos! ¡Ay, malgote! ¡Aquí! ¡Vamos a la pista, ay, malgote! ¡Ah, está bien! Muchas gracias, muchachos. Bueno, salgan. A ver, ¿cuál era la dificultad? Me llevo una prisa bárbara y me pasé un alto. Pero el auto se paró. Fíjese, dejé la olla expresa en la lumbre. Cuando llegue voy a encontrar carbón. A ver sus documentos, señora. Y a usted no le enseño nada. Me cae mal, muy mal. Su presencia me repugna. Repugnante, repugnante. Pero se pasó el alto, ¿verdad? Me lo pasé. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No yo que tengo la comida en la lumbre? ¿No es eso caso de fuerza mayor? Pero con usted no quiero hablar ni una palabra. Déjeme, compañero. Está bien. Mire, señora, aunque usted lleve mucha prisa, debe respetar los altos. Y todo el que va... ¡Ah! Usted también se va a poner en contra mía, ¿eh? No. Mire, abuelita. Yo no soy su abuela. Cochino igualado. Entonces, entrégueme su licencia. Y se la voy a dar. Pero antes le vamos a explicar por qué me va a levantar infracción. ¿Qué hice? ¿No dice que se pasó el alto? ¿Y para qué ponen el alto cuando yo voy pasando, eh? ¿Para qué? Deme su licencia. Sí, se la voy a dar, pero antes le tiene usted que explicar por qué me va a levantar infracción. Si no, no le doy nada.
Me dijeron en el departamento que por aquí te encontraría. Sí, ahora es el tramo que nos toca vigilar a aquel y a mí. Como me dijiste que cada vez que se me ofreciera algo recurriera a ti, vengo a pedirte un favor muy grande. Tú dirás. Hoy habrá una fiesta en el Club Oro. Va a ir mi novio y quiero darle picones. Caray, ¿cómo no me lo dijiste antes? Ya tengo compromiso para ver en la noche. Hombre, qué lástima. Óyeme, para eso de los picones, ¿qué te parece aquel amigo? Muy guapo. ¿Pero cómo crees que me atreva a pedirle que...? Yo te lo preparo. Nomás que tienes que ayudar un poco. Dale una coqueteada de categoría. ¿Para qué? Yo tengo mi plan. Mire, señora, ya le expliqué en qué consiste su falta, pero no quiere entender. Está bien. Vaya, le perdono la infracción. ¿Cómo que le perdono la infracción? ¿Y con qué derecho se toma usted atribuciones que no le pertenecen, eh? ¿Con qué derecho? Está bien, entonces le voy a levantar la infracción. Con mucho gusto. Nomás me dice por qué. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque se pasó un alto, le dio un sombrillazo a mi compañero, dos a mí, maltrató a la gente del crucero y obstruyó la circulación, ¿le parece poco? Mire, vamos hablando. Mi marido corrió en la carrera panamericana y mi hijo en la de locutores. ¿Y qué tiene que ver su marido y su hijo en esto? Ah, porque ustedes los hombres que les gusta tratar con mujeres solas, ¿eh? Está bien. Su marido corrió en la panamericana. ¿Y qué? ¿Chocó? Fíjese. Te advierto que usted es loco y muy atrabancado. No lo dejes propasar. Eso no te preocupes. Si agarra velocidad, yo haré que meta freno. Pero no estará por demás que tú se lo recomiendes. Entonces, hecho. ¿En qué quedó con la viejita? Por poco y me levante ella la infracción. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. La señorita quiere que los presente. ¿Sí? Mucho gusto. Pedro Chávez, a sus órdenes. ¿De veras a mis órdenes? Cuidado, cuidado. Este amigo es de mucho peligro, María Luisa. Con lo que a mí me gusta el peligro. A las 8 estaré esperándote en casa. Con permiso. Gracias, usted. ¿Usted no la conocía? No. Pues ella dice que sí lo conocía a usted. ¿Y yo a usted? ¿Qué tarugada me están preparando? Ella quiere salir con usted, pero si cree que es tarugada, ¡vámonos! Un momento. En el supuesto caso que usted fuera sincero conmigo, ¿qué? Olvídelo, yo no puedo ser sincero con usted. ¡No sea payaso! ¿O le gusta la chamaca? Usted sabe bien que la que me gusta es Guillermina. Ahora que usted quisiera corresponder al favor. ¡Hombre, acabáramos! ¿Y por qué no me habla con franqueza? ¿Podría contar con su ayuda? ¿Según? ¿De qué se trata? De que me arreglen asunto con Guillermina. Yo no me quiero humillar. Hecho. La dirección de María Luisa es Alpe 124. ¡Ay! Le gusta que le abran paso con la moto, ¿eh? Ese debe ser el motociclista. Avísale a gente que ya llegó. Paso a la belleza. ¿Mira usted con tanto interés a ese cuarto? Pura curiosidad. Oh, no. Usted mira al acuerdo y luego mira usted a ese señor. ¿Es tu amigo? Jefe, ya llegó lo que esperábamos. ¿Viene con la familia? No, señor. Viene con el motociclista. Bien. Cumplan con su obligación. Sí, señor. Ah, y no hagan mucho ruido, ¿eh? Pierda usted cuidado, patrón. ¡Pedro! Buenas noches. Siéntense con nosotros. No, gracias, tenemos reservada. Usted es lobo solitario. Sí, señorita, su amigo no jala parejo. El otro día yo me estaba a tomar un cóctel y se volvió hijo de hormiga. Hubiera aprendido a Luis. Estuvo con mi profesora encantado. ¿Cuál profesora? Mrs. Hayworth. ¿Mrs. Hayworth? ¿Yes? ¿Sí?
muchacho! ¡Ay, yo! No piense eso, no piense eso. Un velorio, ¿no? Mire, aunque me duela decirlo, sí hubieron clases de inglés, pero nomás fueron clases. ¿Verdad, Jim? Sí, yes, también nos cantó a todos los muchachos bonitas canciones. Sí, hasta las 9, y de ahí me fui a las brujas. Después de eso, piense lo que usted quiera. Ya lo decía yo. Este primor es mucha pieza para usted. Con permiso. Vamos, María Luisa. Imbécil. Oh, Pedro, muy simpático. ¿Por qué lo tratas de ser así? No me hable de ese tipo, se lo suplico. ¡Ay, no me estás en otra canción bonita como la otra noche! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, aquí es romántico que se llama... ¡Ay, feliz conocerás! Mira, mejor te voy a cantar otra dedicada especialmente a ti. Vamos, tú. Ahorita vengo, ¿eh? Salud. Salud. Entiendo que Luis ya le explicó de lo que se trata. ¿Cómo no? Perfectamente. ¿No me lo va a tomar a mal? ¿Cómo? El amor justifica todo. Sí, ¿verdad? Dígame, ¿me encuentra hermosa? ¿Sí? Como las 3 de la tarde en Acapulco. Déjeme. ¿Delante de todos? Pues es de lo que se trata, ¿no? Claro, pero... ¿No prefiere que nos vayamos al oscurito? Vamos. Párele, ya no tiene caso. ¿Ya? ¿Ya qué? Que ya se fue y yo voy a seguirlo. Un momento, no entiendo. ¿No me dijo que ya le había explicado, Luis? Sí, pero explíqueme usted también. Solo le estábamos dando picones a mi novio. Y como ya se fue, lo siento, voy a seguirlo. Picones. Gringuita, yo no sé lo que daría por poder hablar inglés. Decirte, I love you, como diría Tyrone Power o Guayer. Gringuita, al mirarte me trastornas, pues estás muy perigüel y yo sé que yo te gusto. Pues también estoy ok. Soñadora de un romance. ¿Tiene usted novio? No. ¿Quiere ser mi novia? Ay, qué romántico. Cuando ya de mí te alejes, no te vayas a olvidar que me quedo solo y triste. Con tu histérico goodbye, gringuita. Yo no sé lo que daría por poder hablar inglés. Decirte, I love you, como diría Tyrone Power o Guayer. Gringuita, al mirarte me trastornas, pues estás muy merigüel, y yo sé que yo te gusto, pues también estoy yo. Que se lo piden. Oye, ¿tú también cantas? Oh, ¡claro que sí, canta todo! ¡Me encanta! El ave canta aunque la rama cruja, con permiso. ¡Ahí nos vemos, Pedrito! ¿Te gustó mi vida? Oye, déjeme. No, la mano no. Así. ¡Ay! ¡Tú sí eres macho de Jalisco! ¡Ah! ¿Te gustó, Señoras y señores, con el permiso de ustedes, voy a ofrecerles una canción que escuché en un disco norteamericano y que más o menos va.
Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Sinatra! 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 ¿Otro besito? ¡Quítate! ¿No oyes eso? Hold me, my darling, and say you will always be mine. Joy is something new, my arms unfolding, you never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. This one, if you should leave me, each little dream would take wing, and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams. Vayas unas cuantas con aquel que está tan solo. Caballero, perdóneme que me interrumpa. ¿No era de usted una motocicleta que estaba afuera? ¿Cómo que estaba? Pues sí, unos chiquillos se lo llevaron para lo oscuro. Y como puede ser para jugar, puede ser para robarle algo. Gracias. Para servirle. Voy a tener que salir un momentito, pero ahorita vuelvo, ¿eh? Sí. ¿Qué calle busca? ¿Qué le importa? A mí nada. Entonces, ahí murió, ¿no? Con permiso. Nos vemos. ¿Bailamos, Pedro? ¿Explicas, Isidro? Me late que nos vamos a pasar bailando toda la noche. ¿Isidro? A él sí le van a bailar otro. ¿La entiendes? Cuando aprende inglés, entonces te lo explico, ¿eh? No, no, no. Por ahí, así por lo oscurito. Sé por dónde. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡No se va a poner! ¡Ay! 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 Óiganme, ¿pero qué se trae conmigo? ¡Se te avisó dos veces, desgraciado! ¿Dos veces? ¿A mí? ¡Ah, comprendo! ¡Pues te comprendes tú! ¡Ay! 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 Tenía que suceder. Al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido, y tu orgullo por fin te ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones, como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hola, no hay, vuelve el sábado.
Ah, caray, pues ya es usted. Y se presenta muy llorondo. Qué bonitas horas de llegar. Uno aquí sin pegar el ojo toda la noche por la preocupación de que algo le hubiera sucedido. ¿Y usted de parranda? ¿Dónde durmió? Allí en un pradito. Me ayudaron a acostarme unos amigos. Pues como aquí no es hotel y usted es un desordenado, ya le pasé sus chivas para que siga su vida de vagabundo. ¡Ándele, márchese! Ah, no. Ahora no. Ahora el que le suplica quedarse soy yo. ¿Me lo permite? Nomás unos villitas. Unos villitas nada más. Está bien, está bien. Puede quedarse. ¡Ah, qué muchacho tan loco este hombre! Y dígame, ¿por qué anda tan floreado? Nada más limpiando. A las 6 va a venir mi novia a pedirme perdón. ¿Aquí va a venir ella? Sí, le estoy aplicando el rigor para que aprenda que conmigo no se juega. Pues lo felicito. Dice el chofer que está corriendo el tiempo. Con permiso. Ah, caray, ya se me había olvidado. Sabe que no pude subir a la moto. Présteme 5 pesos para pagar el carro. No faltaba más, hombre. Tómelo de mi chaquetín. Y mi frena en tal momento, y tronco seguirá en corto, el suave, los pisos pavento, con la prueba. Perdone, ¿a qué hora dijo que llegaba su novia? A las 6. Con la prueba de un remorso, bajo el rojo. Bueno, ¿habla Lulú? Mire, hablo de parte de Luis. Dice que si puede venir hoy a las 6 a espantarle a una robona que ya no aguanta. Sí, a las 6 en punto, ¿eh? Gracias. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Pero tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí. Yo te lo juro que yo no fui. No, 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 yo no fui. Óigame, ¿qué se trae? Un sabrosísimo Chávez Special Punch. ¿Quiere? No, gracias. ¿Qué teme que no venga su novia? No, ¿cómo? Acá entre nos le diré. Le voy a hacer que se hinque y me pida perdón. Óigame, no se le vaya a voltear el chirrión por el palito, ¿eh? Ese arroz ya se coció. Yo abro. Ahí está su arroz. Pase usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedrito, déjenos solos. No faltaba más, con muchísimo gusto. Ah, qué muchacho, este está loco. No es... Abracitos, no. De rodillas. No me humilles. Te quiero mucho, pero no hagas eso conmigo. Entonces vete. Cuando el orgullo es mayor que el amor, entonces no hay nada que hacer. Está bien. Esta es la robona que llama. ¡Hola, hola! ¡Quítate de espanto! ¡Pero es esta vieja! ¡Yo soy su tía! ¡Vámonos para afuera! ¡No, mesito! ¡No, no, no, por favor! ¡Enciende la cuarta! ¡Ay, no! ¡Que me dure esa robona! ¡Pásenla aquí, aquí en la puerta! ¡Enciéndelo! ¡Esta, esta es! ¡Enciéndela! ¡No! ¡No! ¡Por aquí, por aquí, muchachos! ¡Están en su casa! ¡Pasen ustedes! ¡Pasen, pasen! ¡Ay,
¡No hay más! ¿Dónde andas? ¿Quién habla? Habla Anita, Pedro. Hablé para decirte que ya te escupió la esponja. Tenía razón. Tu amor trae la desgracia y ya me desgraciaste. En cuanto me despedí de ti, me agarró el tranvía con todo y coche. Y hasta ahorita desperté. Adiós para siempre. Espérate, espérate, por favor. Espérate. Perdóname, no me explico cómo sucedió todo esto. Encima de que haces tu canallada, todavía te hincas. ¡Papá, hombre! ¡Guillermina! ¡No me dejes hablando solo! ¡Guillermina! ¡Guillermina! Ahora sí me dejó para siempre. Esta fue la de veras. Usted tuvo la culpa. A las mujeres no hay que apretarlas tanto porque respingan. Sí. 10 años de apretarla. ¿Qué voy a hacer sin ella? Pues ahora ni modo. Bueno, ¿y por qué se la juntaría? Pues eso es lo que no me explico. Tenga su libretita de direcciones. Gracias. Pero levántese y ande. Ande, vamos a despedir de la visita. ¡Qué tiradero! Caray, ¿por dónde empezaré? Por aquí. Voy a dar una barridita, ¿me permite? Sí. Con permiso, ¿eh? Ah, qué muchacho esté tan loco. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Sangre de Guillermina. Guillermina, ¿en qué estado te dejaron? Nadie diga que es querido, aunque lo estén adorando. ¿Le interesa esto? No, ¿verdad? ¿Qué va a interesarle si lo tiró al león? Ya lo tiro. No llore, hombre, mire usted. Las novias pasadas son copas vacías. ¿Sí? Fíjate, hombre. a ver, una chorrillita. A ver, unos ojitos. Y tiene la lengua sucia, ¿eh? Guillermina necesita purgarse. Aunque el purgado es otro. Bueno, ¿ya lo rompemos? Vamos a hacer un recogedor. Ah, hay que limpiar todo esto. Bueno, y a todo esto, cuénteme cómo empezó el pleito. Porque esto no fue pleito, esto fue un huracán. Ándele, cuénteme, hombre. Sabe usted, Guillermina estaba descuidada, así más o menos como está usted ahora. Ajá. Y entonces llegó Lulú y le arrimó un guamazo así. Alevosa la condenada, ¿no? Y tan fácil que hubiera sido contestarle... ¡Ay, ay, ay! Así lo pudo hacer la pobre. Pero en eso llegó la negra y... ¡Qué bruta! ¿Y por qué no la defendió? Es tan fácil dominar a una mujer. Basta agarrarle la mano así... ¡Ay, ay! Y hacer esto, mire... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay. Yo no la defendí. Porque en eso llegó Petra. ¿Piensas que es una salvaje? Y a la arrancó una repisa como esta. Óigame. Venga. Gracias, de nada. Ya que tuvo la repisa en su mano, le dio en la nuca. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay, así!
¡Así! 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 ¡Madre mía, purísima! ¡Traga pronto! ¡Disparo! ¡Dice! ¿No se oye nada? ¿Cómo que no se oye nada? No. No, Pati. Entonces, ¿cómo? ¡Fue! ¡Aquí! 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 ¡Y luego así! ¡Aquí! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Sí, mi general. Ya están aquí Chávez y Macías. Los sacamos de la cárcel. Pero siguen queriendo pelear y pueden hasta matarse. ¿Ah, sí? Sí, mi general. Vamos a ver. ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué pasa, señores oficiales? Nada, mi general. ¿Vamos a trabajar? Vamos al aire, mi general. ¡A sus motos! Auditorio de la República, nos encontramos en la monumental Plaza México para llevar a todos los ámbitos del país la reseña de este grandioso festival del Escuadrón Motociclistas de Tránsito. ¡Helo ahí en el ruedo! A esos artistas del motociclismo que manejando como si fueran alas de mariposa las pesadas motocicletas ejecutan fuertes de asombro. La multitud premia como es natural a esos grandiosos artistas que se lanzan a través de todo el peligro con el corazón bien puesto como saben hacerlo los mexicanos. Y entreteniéndose el valor con la emoción y la maestría, tenemos ahora al centro del ruedo un compás que rodean tres motos manejadas con un pie. Por fuera cuatro motos manejando en defensa. Y vemos cómo es natural que el aplauso en capitales extranjeras haya premiado a nuestros artistas como lo está haciendo el público de México con todo el corazón. Y ahora uno de los haces que más arrastre tienen entre la multitud, Pedro Chávez, ese motociclista de audacias inconcebibles, aparece en el ruedo para ejecutar una suerte verdaderamente asombrosa. Se trata de esposo. Es un hombre prendido a una motocicleta que está girando vertiginosamente. Puede ocurrir una catástrofe. ¡Amigos nuestros! ¡No ocurre! Necesitan de un idioma especial para llevar a sus redes la impresión de esta sensacional suerte. ¡Está llegando al fin! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No ha ocurrido nada más de auditorio! Amigos nuestros, ahora vamos seguramente a presenciar algo que será inolvidable. El récord para el caballo de acero, una de las suertes más peligrosas, es de 8 metros sosteniéndose sobre una sola rueda de la motocicleta. Luis Macías nos decía al principio de este espectáculo que piensa batir el récord de esta poderosa suerte, el caballo de acero, récord que está hasta la fecha en 8 metros. Se están haciendo los preparativos en estos momentos. Vemos poco a poco cómo va ejecutando y se va levantando con rapidez extraordinaria. Mundialmente, que era de 8 metros. Qué bien, viste, felicito, ¿eh? Muy bien, servido. Amable auditorio, en la continuación de este espectáculo habremos de ver el péndulo pirámide en una moto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora Pedro Chávez se lanza en un caballo de acero nuevamente para... Hombre, no hay derecho, muchachos, ese número no le correspondía. Tratar de igualar el récord seguramente que acaba de establecer Luis Macías. Sí, señores, y en estos momentos no está igualando en forma sensacional. Desgraciado. Pero no estaba en programa esto, señoras y señores. ¿Qué es lo que ocurre? Comandante, ¿usted ordenó este número fuera de programa? Debe haber algún error, mi general. Los errores pueden costar vidas. Mucho cuidado. No volverá a ocurrir, mi general. Chávez,
Ese número no le correspondía a usted. No, mi comandante. 5 días de arresto. Sí, mi comandante. Amables amigos nuestros, hemos de ver a Luis Macías, ese sensacional motociclista ejecutando la suerte, paso de Metlá. Es el único que la lleva a cabo en la República. Y ya lo tenemos ahí saliendo al ruedo con una motocicleta en cada mano, es decir, media tonelada. ¡Qué fibra de muchachos! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bravísimo, qué valor y qué audaz! Ahora uno de los motociclistas se enciende al suelo y pasa abriendo las máquinas casi a punto de llevárselo. Y ya lo tenemos avanzando, girando nuevamente, pasando bestialmente a otro de los elementos del glorioso escuadrón de tránsito. Adelante, amigos nuestros, en este sensacional programa que está poniendo los nervios hechos discos. Y ahora preparen las palmas porque viene la pirámide monstruo, pero... Amables amigos nuestros, ya se están lanzando ahí nuevamente otro de los carros romanos. Otro número fuera de orden, amigos nuestros. Lanzando con las motos, abriéndolas en forma espectacular. Ya lo tenemos dando la vuelta al ruedo, haciendo exactamente lo que quisiera Pedro Chávez. Muy bonito. ¿Error otra vez? Así parece, mi general. Voy a ver. Amigos nuestros, esto se trata de un pique. Con toda seguridad se va a calentar la cosa para acabar con nuestro ánimo, con nuestra alegría y con nuestra garganta. Oiga, Macías, ¿creen ustedes que pueden hacer aquí lo que les dé la gana? No, mi comandante. 5 días de arresto. Sí, mi comandante. ¿Qué ocurría? Que Chávez y Macías siguen de pique. Retírenlos del espectáculo y no nos vayan a dar un dolor de cabeza. Pero es que uno de ellos tiene que atravesar la casa en llamas. Y otro haga el número. Como usted ordene, mi general. ¡Déjenme, hombre! Tomás, quiero instalar. ¡Ah, ya! A cuidar las motos. Ahí se queda. Y mucho cuidado con moverse. El siguiente número en este grandioso festival, señoras y señores, es el paso de la casa en llamas. Número que será ejecutado por... A última hora nos comunican que Hugo Martínez Rubio será el encargado de atravesar la casa en llamas. Es este número, amigos nuestros, algo de lo que se puede hablar ampliamente, porque hemos visto los preparativos. Se ha preparado una enorme cantidad de gasolina para rociar una casa, la cual será atravesada a toda velocidad por una motocicleta. Con que 15 días de práctica, ¿no? ¿Para qué? ¿De qué tu papi lo va a hacer? ¡Par de cretinos! ¡Muertos, muertos, muertos! Hay el riesgo inminente de que en un momento dado estalle el tanque de la gasolina. ¡Listo! ¡Encienda! Y ahora se levanta una llamarada gigantesca, misma que está partiendo de la casa que ha sido encendida. De un momento a otro aparecerá el motociclista que ha de cruzar la casa a toda velocidad, amigos nuestros. ¡Arranca tu moto! ¡Y ya viene, amigos nuestros! Se van cerrando el paso, se van a matar. ¡Que se maten! ¡Pero no es uno! ¡Son dos! Ay, ¿dónde estoy? Desgraciadamente, todavía en la tierra. En el mismo lugar que yo. Ay, 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 cómo me duele mi pierna izquierda. Pero si es lo único que no tiene roto. ¡Córtesela, doctor! Ese humor es el de la lucidez del estado pleonástico. ¿Cómo dijo, doctor? Lograron lo que querían. Todo el espectáculo estuvieron queriéndose matar hasta que lo consiguieron. ¿Qué fue lo que pasó en la casa en llamas? Yo me le di un cerrón a este. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Que tengo enterrado en el estómago, doctor. Es un fierro de la moto. ¿Le duele? No más cuando me río. Entonces voy a contarle chistes. Ay, qué desgraciado. ¿Sabe qué estoy pensando? ¿Qué? Que tanto odio entre nosotros no era odio. Era amistad. Siempre había buscado un amigo, hasta que por fin lo encontré en usted. Pues aquí lo tiene. A ver si no pasa nada. ¡Ah!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi barriga! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo vio! ¡Mi mala pata! ¿Pero qué? ¡Mi mano buena! ¡Ay! A ver si no pasa otra cosa mala. ¡Ay! 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 No pasó nada. Hasta la próxima.